Madrid, lo que sin duda se traducirá en lo que más nos preocupa a todos, que es la creación de empleo. Yo estoy segura que hay muchas veces que cuando muchas personas de nuestra ciudad y de nuestro país nos oyen hablar de recuperación y ellos no sienten la recuperación, hay muchas personas en nuestro país, hay muchas personas en nuestra ciudad que no sienten la recuperación. Bueno, pues les puede extrañar cuando nosotros hablamos de recuperación y de grandes cifras, porque hay mucha gente que está sufriendo, que lo está pasando mal. Pero proyectos como este, sin duda, contribuyen a la creación de empleo, que es lo que más nos preocupa a todos. Y por último, me gustaría también señalar que se trata de un proyecto que va a contribuir a la recuperación de la Plaza de España, y no solo por lo que supondrá la construcción de un nuevo edificio en su entorno, sino también por el compromiso asumido por el propietario, que como el resto de grandes empresas propietarios de los inmuebles en el ámbito, van a contribuir a la financiación de las obras de remodelación de la plaza que en su día se proyectó. Se trata de un ejemplo más, hablamos mucho de colaboración público-privada, pero esto es la colaboración público-privada, que en un proyecto, que sin duda es un proyecto que hace el Ayuntamiento de Madrid, se financie por esas personas que están instalando, pues en este caso, sus hoteles en esa plaza. Esto permite actuaciones de recuperación urbana con evidentes ventajas para todos, ya que la Plaza de España es un lugar emblemático de nuestra ciudad y pues esto no va a costar ni un solo euro a los madrileños. Y sin duda, algo también muy importante, afianza Madrid como capital del turismo.